Okay. Sí, ya estamos en el último bloque de difícil adelante que ha sido este programa que se pasa programando con tanta seguridad que tenemos. Yo y como ustedes tendrán gusto no ha sido la excepción. Antes de hablar de festival, este momento de nuestra ciudad, quiero ver acá de lanzar parte de la programación que se viene en el día de hoy, que es muy importante. Por ejemplo, contarle que a las 3 y a las 7 de la tarde, creo que siempre tarde se viene un repaso, lo mejor de programa que tendría, se vendió en directo, lo mejor hoy a las 3 y a las 7 de la tarde se viene la mejor entrevista del día de hoy, la pandemia en esta casa. 3 y 7 de la tarde. A las 3 se viene Misión Estado, su programa de extremo de la generación, que es bastante interesante, que se ha tenido gran sintonía por la pantalla de la televisión. A las 20 horas se viene el mundo en la casa y en este programa oficiado por dicha universidad. Y quiero destacar el programa que se viene después de Mundo en la Casa. Porque aproximadamente a las 20:45, ¿cierto? 20:45, ¿no? Se viene un especial del departamento de prensa que se llama Recuento de un rescate. Obviamente que tiene que ver con toda la relación que tuvieron los dos mineros cuando tuvieron bajo tierra, y que bueno, después han vencido a todos los 15 ya, llevando su vida lo más posible. Bueno, este recuento es un especial de los talentos de prensa, y no se me ha preparado con mucho profesionalismo a todo lo demás, para que usted lo vea, lo pueda disfrutar. Y este especial, llamado Recuento de un rescate, va a estar conducido por el periodista Reinaldo Medina. Así que a no perderse este gran especial de relacionado con los competidores mineros que se han más de 70 días bajo tierra. No se olvide, la noche de ustedes hoy a las 20:45 horas, lo hemos conducido por el periodista Reinaldo Berrío. Y en este recuento de tengo que contar que se viene otro evento relacionado con el arte también. Es el cuarto Festival Internacional de Teatro y Danza que empieza este domingo a las 20 horas. Para que toda la familia nos quedamos empapando de la cultura, del arte de nuestro país, que nunca está de más. Y para hablar detalles de lo que va a ser esta cuarta Festival Internacional, es un festival que encuentro con Karen Sturla, que está en comunicación precisamente de la asociación de este festival. Karen, bienvenida a la salida del último bloque. Bueno, cuéntanos detalles, estamos ansiosos de saber cómo se ha ido realizando nuestra cuarta Festival Internacional de la Fiesta de Teatro y Danza en nuestra ciudad. Bueno, muchas gracias por estar aquí, porque esta versión, este festival, es hoy en nuestra ciudad, pero en la lista ya se inició un día en la cual era esto. Muy bien, ¿por qué se me hizo un poquito de esto? ¿Cómo fue? ¿Por qué se me hizo un poquito de esto? ¿Por qué se me hizo? Ya, no es tan imparido, sino que el festival tiene extensiones. Ya, porque hay extensión en Arica, La Lama, María Elena, y tiene dos lugares acá en Iquique, que son Alto Hospicio, Pasamonte y Guatapoto. Ya, Como te decía, son extensiones. Ya, no es que sea diferido, que sea en un lugar y después en otro, sino que los mismos grupos de teatro, los improvisados, ¿no? Claro, pero son campos que estamos aprovechando la estadía de ellos acá en la región para llevarlos también a otros lugares como Calama, María Elena, Plática, ¿ya? Bueno, este año como cuarto festival, una cuarta convocatoria, vienen muchos países extranjeros, ¿ya? Contamos con la presencia de Francia, Suecia, Eslovenia, Italia, España, México, Colombia, Bolivia, Argentina y por supuesto nosotros, ¿ya? Bueno, la mayoría de los países que vienen de Europa presentan danza, ¿ya? Nosotros, los latinoamericanos, teatro, por una cosa del idioma, por una cosa de que acá tampoco en Latinoamérica la danza es muy solicitada, más bien vienen y traen buenas experiencias y buenas obras en los países europeos, ¿ya? A ver, ¿qué más te puedo contar? Parte el 20,
24 dura hasta el 31 de octubre. Ya, del 24 al 31. Desde las 8 de la noche hasta las 11, 11 y media. Mira, los oficios, tenemos los oficios del Fundar,
en la compañía minera Doña Arenas de Coyahuasca, que era banca, IFI, un IFI de comunidad internacional, veo más servicio, Academia de Idiomas del Norte, llegué la estrella, se vaya a cooperativa.
en comparación a Santiago. El teatro callejero y el teatro en sí es mucho más, o sea, tú estás viendo Matucana 100, Teatro Mori, te va a ir a, no sé, a cualquier comuna y hay teatro, ¿ya? El teatro mismo. El teatro mismo. Mira, el teatro callejero, yo lo encuentro un buen incentivo para que la gente comience a palpar un poquito lo que es la cultura y lo que es el teatro en sí, ¿ya? O sea, acá en Chile nosotros desgraciadamente la base de teatro que tenemos es súper poca en comparación a Europa o cualquier otro país, ¿ya? Yo lo encuentro bueno, a mí me gusta, pero hay poco. Yo creo que nosotros los artistas tendríamos que tener un poquito más la posibilidad y ser un poquito más aferrado en ese sentido para mostrar un poco más de teatro callejero a la gente para que ellos mismos comenzaran a involucrar un poco más con el teatro. Yo creo que es una buena oportunidad, pero hay poco. Muy bien, pues sería, vamos a hablar más de texto, por ejemplo, acá, bueno, de mayor que no vamos a alcanzar, pues no sabía en qué están las condiciones para hacer teatro callejero, pero eso vamos a ver para otro debate, para otro camino de aquí el día. Bueno, Carmen, agradezco tu presencia, te invito a que nos acompañe a usted el programa, a hablar, y con una invitación ya queda hecha, como no tengo época, una gran producción, con el mismo preparado que después de la versión internacional con un gran profesionalismo, estamos con un fondo este evento, así que usted tiene que estar suscrito en los lugares que dijo muy bien, y bueno, y en ciudades familias, los familias, su marido, las cosas, Thank you.